Dale más fuerte el aplauso a Jesús esta noche. La vamos a pasar súper. ¿De dónde son los Minions? Amén. Su villano favorito va a estar cantando mañana. ¿Por qué día cantas, Marcos? El villano favorito va a cantar mañana y los Minions le van a hacer aquí las porras. ¿Cuántos aman a Marcos Witt? Está aquí entre nosotros. Mucho. Brasil también. Brasil. Muy bien. También. Ah. Estrellita. Mira qué belleza esa familia. Tenemos gente del Consejo Apostólico acá. ¿Verdad? Muy bien. Pastores que nos visitan de Guatemala. Para mí es un gusto, yo no sé si tienen un video, no, o solo presento, ¿sí? ¿Hay video? Bueno, entonces lo presentaré. Para mí es un gusto, ¿sabes una cosa? En la época en que yo nazco de nuevo, que es de este siglo, no se preocupen, no es así como quien dice, si es el milenio pasado, pues obviamente no, pero... Para nosotros, para mí fue un gusto conocer personas que presidieron todo un mover de fe, ¿verdad? Y dentro de ellos está el doctor Bill Winston, que para mí ha sido un honor conocerlo realmente y poder conectarnos con él por medio de la fe. Quiero contarles un pequeño secreto de su servidor, pero yo suelo, los domingos después de acá, todavía escucho palabra, me despierto y quiero escuchar palabra para mi vida. No soy de los que sinceramente busco una palabra para tener algo que predicar, como quien dice, necesito materia prima, ¿no? Pero el Dr. Bill Winston es uno de los programas que yo grabo todos los días. Y me gusta ponerme y escucharlo y cómo expone lo que es el reino de Dios sobre la tierra y la restauración de las cosas que vienen por medio de la fe. Y lo considero uno de los padres de la fe de esta época. Yo quisiera que lo recibamos como una persona de su trayectoria, merece ser recibido. Pastor Bill Winston, it's such an honor to have you here in this house. Please, come on. Say welcome to Pastor Bill Winston. Bill Winston, fundador y pastor del Living Word Christian Center, líder visionario cuya misión es equipar a los creyentes a través de la enseñanza y predicación de la palabra pura de Dios. Ensancha, no es por vista. Gracias por esta iglesia, Padre. Gracias por este pueblo elegido. Gracias por el gran liderazgo que has levantado aquí. Te damos gracias por tu unción que está en esta casa, que está sobre mí y estos labios de barro
word of God. Que declaro la palabra de Dios con excelencia, accuracy, con exactitud y con denuedo. Te pido que hables a través de mi mente y a través de mis labios. Conforme esta palabra emana, sin limitación y sin obstáculos, de ninguna fuerza externa, y que señales, proezas y milagros sigan toda la palabra. We give you the praise. We give you all the thanksgiving. Todas las gracias. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. You shall amen. El pueblo grita. Amen. Thank you, Jesus. Puedes tomar su lugar, por favor. Flow. Who said that? ¿Quién dijo fluye? Come here. ¿Quién dijo eso? Yeah. Allá. All come. Ven para acá. All the way down here. Ven hasta aquí. El que dijo flow. Ven, ven, ven. Flow. Come. Sí, ven, corre. That's him. ¿Eres tú? I have here. Tengo aquí. $100. $100 estadounidenses. It pays to flow. Sí, vale la pena fluir. God bless you. Aleluya. Dios te bendiga. Did I hear flow over here? ¿Oí un fluir por aquí? No, I didn't. Ah, no, 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 no. Okay. Muy bien. Let's open our Bibles, please, to Joel chapter 2. Vamos a abrir nuestras Biblias a Joel capítulo 2, por favor. We're living in interesting times today. Estamos viviendo hoy en día en tiempos sumamente interesantes. And I call it the time of the church. Yo le he denominado a ello el tiempo de la iglesia. This is a time that there is going to be manifestations of the kingdom of God. Estamos en una temporada hoy en día donde van a haber muchas manifestaciones del reino de Dios. That the kingdom of God is invading the earth. El reino de Dios está invadiendo a esta tierra. So as I preach this today, conforme les comparto esto hoy, I'm going to preach in two parts. Quiero predicar en dos partes. One part today, this evening, and another part in the morning. Una parte el día de hoy, este servicio, la segunda parte mañana por la mañana. So I want you to hear this evening, but be prepared to connect them together. Así que quiero que lo escuches en esta noche, pero quiero que te prepares a enlazarlos juntamente. I'm going to read Joel chapter 2. I will read it, and then I will have them to read it as well in Spanish, but I will go through it first. I will read the whole thing. I'll start at verse 23. Be glad, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he'll cause for you to come down the rain, the former rain and the latter rain in the first month. And the floor shall be full of wheat, and the vat shall overflow with wine and oil. And I'll restore to you the years that the cankerworm has eaten, the cankerworm, the caterpillar, the palmer worm, my great army which I sent among you. And you shall eat plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, which has dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else. And my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Vamos a leer ahora Joel capítulo 2 verso 23 en adelante. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y yo les restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comerán hasta saciarlos, y alabarán el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay ningún otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Después de esto, le derramaré a mi espíritu sobre todo ser humano, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones también. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo? Joel is prophesying. Joel aquí lo hayamos profetizando. About days to come. Acerca de los días por venir. And this days to come, he is saying that there is going to come rain. Y en estos días por venir, él nos está anunciando que vendrá lluvia. The former rain and the latter rain in the first month. La lluvia primera y la lluvia tardía, pero ambas en el primer mes. Former rain mainly is for the gathering. La lluvia primera, primero, más que nada es para reunirlo todo. The latter rain here in the revelation of it is for the beautifying of the church. La lluvia tardía aquí en este pasaje de escritura se refiere para hermosear o embellecer a la iglesia. In these last days, the church is going to be extremely attractive. Y en estos últimos días, nosotros, la iglesia, vamos a ser sumamente atractivos. And then he went on down and he said here that I will restore to you the years that the locust has eaten. Y continúa diciendo en verso 25, y les restituiré los años que se comió la oruga. Now, restoring the years doesn't just mean to restore the years of something in your life. Ahora, restaurar los años no solamente se refiere a la restauración de algo específico en tu vida. That's a wonderful thing. Claro que es algo maravilloso. Some of us have lost things. Porque hay algunos aquí que hemos perdido algunas cosas. Or have things stolen. O nos han quitado algunas cosas. Or for some reason we didn't act and we wasted time. Por alguna razón, X razón, no actuamos a tiempo y lo perdimos. Well, God is going to restore some things to you. Pues Dios va a empezar a restaurarte muchas cosas claves en tu vida. But I don't want you to stop right there. Pero no quiero que te estanques ahí. I want you to look at the whole of humanity. Quiero que mires la totalidad de la humanidad. And God being able to restore to us all the way back to the Garden of Eden. Y Dios pudiendo hacernos la restauración completa, regresando hasta los tiempos del Edén. Some things that mankind has lost during all of those thousands of years. Algunas cosas que la humanidad ha perdido durante todos esos siglos y miles de años. Those things are going to show up in your generation. Esas cosas se van a empezar a manifestar en tu generación. And he said something here, and my people shall not be ashamed. Y continúa disertando algo aquí diciendo, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. So this rain represents the anointing. Por lo tanto, esta lluvia representa la unción. And this anointing is going to be the anointing of restoration. Y esta unción va a ser la unción de la restauración. And this restoration anointing is going to restore some things. Y esta unción restauradora va a empezar a restaurar ciertas cosas. In fact, the anointing of rain is going to wash away the shame. De hecho, que la unción de su lluvia nos va a lavar de toda vergüenza. And then he goes on down and he says here in verse 28. Continúa diciendo en el verso 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Now, I want you to see this, because this is really talking about this function of the anointing. Quiero que notes esto más de cerca, porque realmente aquí estamos tocando esta función acerca de la unción. Now he says, I'm going to pour out my spirit upon all flesh. Ahora empieza diciendo, voy a derramar de mi espíritu sobre toda
carne. And if you recall in Acts chapter 1 and verse 8, si se acuerda bien en Hechos capítulo 1 y verso 8, he said, but you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me in Jerusalem and in Judea and in Samaria and into the uttermost parts of the earth. Nos dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. All right, now what is he saying here? Ahora, ¿a qué se refiere con ello? He is saying, in the Old Testament, the anointing was poured out on certain people. Básicamente está diciendo que en el Antiguo Testamento la unción siempre era derramada sobre ciertos individuos. Mainly on prophets, priests, and kings. Principalmente era sobre profetas, sobre sacerdotes y sobre reyes. And also those who had been identified by God to do a special work for God. Además de aquellos que hubiesen sido identificados por Dios para hacer una tarea especial a Dios. So now, here's this anointing that is poured out on special people in the Old Testament. Entonces ahora veamos aquí en esta situación, esta unción que comúnmente o normalmente era derramada en ciertos individuos en el Antiguo Testamento. But in the New Testament, it's going to be poured out on all flesh. Pero ahora en el Nuevo Testamento, esa misma unción va a ser derramada sobre toda carne. And if you know anything about Acts chapter 2, that anointing came in and filled the whole house, and everyone got filled with the Holy Ghost. Si se acuerda bien, en Hechos capítulo 2 nos dice que esa unción vino y descendió, llenó toda la casa, y todos en aquella casa fueron llenos y saturados del Espíritu Santo. Now, you see this anointing. Ahora vemos aquí esta unción. I kind of like him to preach my stuff. Aquí estamos predicando ustedes, aquí dando. Praise the Lord. This anointing. Vamos a ver esta unción. Now, what is the anointing? Ahora, ¿qué es la unción? According to Isaiah 10:27. Según Isaías 10:27. The anointing is God's burden-removing, yoke-destroying power. La unción es el poder de Dios que quita toda carga y destruye todo yugo sin falta ni excepción. Let me say it another way. Se os quiero decir otra manera. The anointing is God's power coming on human flesh to do what only God can do. La unción de Dios es el poder de Dios cayendo sobre carne humana para hacer aquello que solo Dios puede hacer y nadie más. When God had a work to be done, he empowered somebody to do it. Cuando Dios tenía una tarea que debía ser realizada, siempre empoderaba a alguien para hacerlo. And in Luke chapter 24, he told the disciples, don't leave here until you've been endued with power from on high. Y en Lucas capítulo 24, le dijo a sus propios discípulos, ni vayan a pensar en irse de aquí hasta no ser investidos con este poder. Now, if you know anything about the scriptures, ahora, si notan algo de las escrituras, in Mark chapter 1, en Marcos capítulo 1, you'll see that Jesus came to be baptized. Van a notar que Jesucristo vino para ser bautizado. And then it says, when he came up out of the water, the Spirit of God descended upon him like a dove. Ahí nos dice que cuando salió de las aguas, el Espíritu de Dios descendió sobre él como un ave. Now, what am I saying? ¿Para qué les estoy diciendo? I'm saying that the Holy Ghost came on Jesus. Estoy diciendo que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. And empowered him to do what God sent him to do. Y le empoderó para hacer y cumplir a cabalidad lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Now remember this. Ahora acordémonos de that Jesus was God. Que Jesucristo fue Dios. He came as the Son of God. Y él vino como el Hijo de Dios. But I'll have you know, he set his Godhead ability and became as a man. Pero quiero hacerles notar aquí que él hizo a un lado su deidad celestial para convertirse en un hombre mortal.
He had to be baptized. Él tuvo que ser bautizado. He had to be empowered. Y él tuvo que ser empoderado. What is he doing? ¿Para qué es lo que estamos haciendo? Jesus, the sample son. Yo le denomino a Jesús como el hijo modelo. He was showing us how we are supposed to live. Para darnos el ejemplo de la vida que debiésemos llevar. Paul, by revelation, calls him the last Adam. Pablo, a través de la revelación, se refiere a él como el último Adán. Now notice what Jesus was doing. Ahora noten lo que Jesucristo hacía. He's taking us back to the garden. Él nos retornaba de vuelta al huerto. He was taking us back to how Adam operated at the beginning. Nos llevaba de vuelta la manera de operar de Adán en el inicio. In fact, if you look at Genesis and chapter 2. De hecho, que si miramos rápidamente en Génesis capítulo 2. In Genesis chapter 2, after God made man, now he places him in the garden. And now he gives him an idea of his own potential. Ahora en Génesis capítulo 2, una vez que Dios había hecho al hombre, lo coloca dentro del huerto y le empieza a dar, a revelar el nivel de potencial que ha puesto en él. And it says here, and in verse 19 of chapter 2, he says, and out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them to Adam to see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Dice en el verso 20, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre que Adán le dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Now what does it say? Ahora, ¿qué se refiere aquí? God said, okay, Adam, you did it just right. Dios le dijo, Adán, lo hiciste exactamente bien. You named the fish of the sea. No, le pusiste nombre a los peces del mar. And there are a lot of fish. Y hay muchos peces. And they named the birds of the air. Le diste nombre a las aves del cielo. He named the animals of the earth. Le dio nombre a todos los animales de la tierra. Ahora hay que entender quién fue el que hizo ese papel. A man did this. Un hombre lo hizo. Now Adam was empowered by the blessing. Pero claro está que Adán fue empoderado por la bendición. And here is this man operating without going to the university. Y ahora vemos a este hombre operar aquí sin tener que sacar ningún título universitario. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo? He was being taught directly. Estaba siendo adiestrado directamente de la boca de Dios. Now let's look at Jesus. Ahora miremos a Jesucristo en su vida. That's found in John chapter 7. Y esto lo vemos en Juan capítulo 7. And look what it says in verse 14. Miren lo que nos dice en el verso 14. Now about the midst of the feast, Jesus went into the temple and taught, and the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, never having learned? Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se admiraban los judíos diciendo, pero ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Notice what he said. Noten lo que dice. How? Let me put it in another translation. Se los quiero dar con otra traducción aquí. How does he know so much and he has never been trained? ¿Cómo hace para saber tanto si nunca ha sido entrenado? Let me give you another translation. Les quiero dar otra traducción. How does he know so much and he never went to our school? ¿Cómo hace para saber tanto esta persona si nunca haber asistido a nuestra escuela? Now remember what I said. Anoten lo que les digo. Jesus is the sample son. Jesucristo es el hijo ejemplar. If you look at John chapter 4. Si vemos en Juan capítulo 14, look at what Jesus says. Vemos lo que Jesucristo dice. He says, verse 10, verso 10, believe not that I am in the Father in me. The words that I speak of you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he's doing the work. ¿No crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les doy no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, él es
quien hace las obras. Now notice, Jesus was teaching. Note, Jesucristo aquí estaba enseñando. But he was teaching on a level that the religious leaders had never seen. Pero enseñaba a un nivel que los líderes religiosos jamás habían visto. Now wait a minute, how does he know this much? He never went to our school. Un momentito, ¿cómo hace esta persona para saber tanto si nunca asistió a nuestro instituto? Now wait a minute, we have the finest schools in the world. Tenemos los mejores institutos en el mundo. We have Oxford. Tenemos Oxford. We have Harvard. Tenemos Harvard. We have the University of Guatemala. Tenemos la Universidad de San Guatemala. But wait a minute. Pero hey, how does he know this much? ¿Cómo hace para saber? And he didn't go to the elite school. Y no fue a las escuelas élites. Now watch what it says in John chapter 14, verse 12. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 14, verso 12. Verily, verily, I say unto you. Cierto, cierto les digo. He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I'm going to the Father. El que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores tendrá que hacer, porque yo me regreso al Padre otra vez. I want you to see this. Quiero que lo mires. He's saying, what I can. Él está diciendo lo mismo que yo. Tú también lo puedes hacer. I didn't say this. Yo no lo estoy diciendo. He just said it. Jesucristo lo dijo. He said the way I'm operating. Dijo, así como me ven operar. You can operate that way too. Tú también puedes operar the así. The level I'm teaching on. El nivel al cual enseño. Come on up there and teach on that same level. Sube conmigo y sigue con la clase, hijo. Now if you look at this Bible. Ahora si miras en esta Biblia. You will see some of the things Jesus did. Van a ver algunas de las cosas que Jesucristo hizo. That is found in Matthew's Gospel and Matthew chapter 14. Podemos verlas en el Evangelio de Mateo capítulo 14. No, let's go to Matthew chapter 15. ¿Saben qué? Mejor pasemos al capítulo 15. In Matthew chapter 15 and verse 29. Mateo capítulo 15 verso 29. And Jesus departed from thence and he came nigh unto the sea of Galilee. Go ahead. Y pasó Jesús de ahí y fue junto al mar de Galilea. And he went up into the mountain and sat down there. And great multitudes came to him, having with them they that were lame, blind, dumb, maimed, and many others. And they cast him down at Jesus' feet, and he healed them. Insomuch that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be made whole, the lame to walk, the blind to see, and they glorified the God of Israel. Dice, y subió al monte y se sentó Jesús, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros bien enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó a tal manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, que los mancos caminaban, que los cojos andaban, que los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Now listen at this. Ahora miren esto. Jesus said they brought to him they that were dumb. Jesucristo dice que le traían los mudos, that were lame, los cojos, that were maimed, los mancos, they're missing parts. O sea que les hacían falta partes. And they put them at Jesus' feet. Y se los colocaban a los pies de Cristo. And he healed them. Y él los sanaba. And so much. A tal grado that the lame walk. Que el cojo andaba, the blind see, el ciego miraba, the maimed were made whole, los mancos quedaban sanos. Now wait a second here. Para momentito. Jesus grew out limbs. O sea que Jesucristo hacía crecer miembros del cuerpo. Now what am I saying to you? ¿Qué les estoy diciendo? He just said what he did. Acabo de decir que lo que él hizo, you're gonna do too. Ustedes también lo harán. I didn't say that. Yo no lo dije. Jesus said that. Jesucristo lo dijo. Come on, church. ¿Por qué me están escuchando? Jesus said. Jesucristo dijo. What he did. Mismo que él hizo. You're gonna do too. Tú lo vas a hacer también. Come on, let's go over to Mark chapter 4. Ahora miremos en Marcos capítulo 4.
And Mark chapter 4, Jesus said, let us go over to the other side. Marcos capítulo 4, Jesus dice, vamos al otro lado. That's found in verse 35. Verso 35. And they took him in the ship as he was. Y lo llevaron así como estaba en la barca. And verse 37. En el verso 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said, Master, don't you care that we're perishing? And he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, how is it? Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, saying one to another, what manner of man is this that even the wind and the sea obey him? Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Al estar ahí en la popa, durmiendo sobre un cabezal, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? Al levantarse, reprendió al viento y le dijo al mar, cae y endurece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis así tan amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Now, what am I saying? ¿A qué quiero llegar? Look at Jesus. Miren a Cristo. He's asleep. Está dormido. And he was going over and here comes a storm. Y de repente se levanta una tormenta azotando la barca. I'm talking about a killer storm. Estoy hablando de una tormenta asesina. Satan was out to sink that boat. Satanás quería hundir esa barca. And they woke up Jesus. Y despertaron a Cristo. And he rebuked the wind, said to the sea, peace be still. And look at them and said, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Y reprendió al mar y tranquilizó la tormenta. Y entonces vienen y estando bien atormentados, pregunta, ¿cómo es que ustedes no tienen fe? Now, what is he saying here? ¿Para qué es lo que busca transmitir? He's saying, wait a minute. Está diciendo, un momentito. You could have done that. Ustedes hubieran podido hacer. This is what he's saying to us, church. Esto es lo que nos dice hoy en día nosotros, iglesia. Don't look at me in that tone of voice. No se me queden viendo con ese tono de voz. He's talking to you. Te lo está diciendo a ti hoy. He's put you in this earth. Él te ha colocado sobre esta tierra. And before it's all over with. Y antes de que todo quede terminado. You're gonna be very attractive. Vas a ser muy, pero muy atractivo. Because people are gonna see things done through you. Porque la gente va a empezar a ver cosas ocurrir a través de ti. That no man can do. Que ningún otro hombre podrá hacer. And those days. Y esos días. Are gonna start. Van a empezar. In this meeting. En este servicio. Hacemos para alcanzar. Because here's what Jesus said. Porque eso es lo que nos dice Jesús. It's not me. No soy yo. It's the Father in me. Sino que el Padre.